Llegó el día tan esperado, Claudio, y aquí estamos con Canal 6, haciendo que este momento también sea historia, ¿no? Bueno, sí, la verdad que es un hecho histórico para el club, ver terminar de, como decía hoy, de regularizar la cuestión de los inmuebles del club es muy importante. Así que bueno, gracias a Dios el Club Nobleza hoy puede decir que es dueño de todo lo que tiene acá, es dueño totalmente. Qué bueno. Bueno, le vamos a hablar con Aldo, que bueno, ya dejó de ser propietario ahora, ¿no? Ahora pasó a ser del club. Aldo, ¿te acordás de esa venta? La mami te contaba, vos estuviste. ¿Cómo fue? ¿Qué recordás? Sí, bueno, esto empezó como ya un deseo de mi padre en vida, que era uno de los impulsores del original Club Nobleza. Cuando pasó de ser Los Loros, pasó a ser el Club Nobleza. Es una historia interesante porque se debe el nombre a que uno de los al que se encargó de pagar las primeras camisetas fue un viajante de Nobleza Picardo. Y los colores, porque mi padre era fanático, fanático mal, de Boca. Claro, siempre lo asociamos, obviamente, a los Sí, exactamente. Y bueno, eso lo continuó, una vez fallecido mi padre, continuó con ese deseo mi madre, que bueno, se le acercaron la gente en su momento, presidente del club, o no sé, autoridades del club. Y bueno, realizaron esto, que te aclaro, en esa época ese dinero era, digamos, Algo simbólico. algo simbólico por el hecho que valía mucho más, prácticamente es una donación, pero en esa época, no sé cómo era el tema, no recuerdo muy bien, pero había como una, digamos, Lo que viene como una cifra. exactamente, porque donación cobraban no sé qué cosa, bueno, y hubiera sido una derogación muy grande para el club. Bueno, pasó el tiempo, año 82, mi madre falleció, hubo varios intentos de ponerlo nuevamente en marcha, a esa escrituración, y bueno, con Claudio, bueno, la grata sorpresa, cuando asumió, ni bien asumió, habló conmigo y me dijo, bueno, esto se va a poner en marcha, y bueno, cumplió. Y bueno, por supuesto que continuaba en mí el deseo que tanto de mi padre como de mi madre. Qué gran sentimiento eso genera también, ¿no, Aldo? No, creo que es un símbolo del club y eso todavía lo mantiene, que es la pertenencia barrial. El Club de los Loros, según tengo entendido y he leído algunas cosas, empezó en un baldío, por acá cerca nomás. Donde los chicos jugaban, los loros les decíamos que jugaban por una bolsa de girasoles. Y era el barrio que se juntaba, los chicos, con esa dupla importante que es la diversión y el deporte. Y crecieron esa gente sana. Y eso aún hoy mantiene, creo que mantiene el club, lo mantiene vivo todavía. La pertenencia al barrio, más allá. Si vos podés hablar de lo deportivo, no, pero es un núcleo, un nucleamiento natural que tiene todo el barrio. Y se siente cuando trabajan tanto en familia, ¿no? Sí, digamos, acá vos ves actividades constantes. Acá para el barrio, por ejemplo, que el club haga algo, ya es, bueno, es el barrio, es el club del barrio. Puede haber gente, bueno, de otros clubes hinchas, pero es el club del barrio. Le agradecemos, Aldo. Muy bien. Y bueno, y la gente joven del club también, ahora integrando la comisión Piturro, ¿qué se siente ser parte de este momento histórico? Y para mí es algo muy, muy lindo que como dice Claudio, que esto, o sea, es algo que empezamos nosotros, que es para que el que siga ya va a tener todo bien, en regla y puede seguir, para seguir creciendo hay que seguir, hoy estamos nosotros, mañana viene otro, así que siempre estamos trabajando, invitando gente, así que el que se quiera sumar a seguir con este sueño que siempre nosotros hablamos con Claudio, con toda la gente de la comisión, porque por ahí ahora siempre hablamos nosotros que estamos acá, pero tenemos mucha gente que trabaja con nosotros, mucha gente que cuando se necesita está para esto, para aquello. Somos un grupo muy lindo y siempre vivimos invitando gente, Silvia. Así que por ahí el que se quiera sumar. Es un club de puertas abiertas. Sí, un club de puertas abiertas, como dicen todos, ¿viste? No hay problema para nada. El que se quiera sumar, que se sume.
la gente que está viendo esta nota te está viendo vos y está viendo el fondo seguramente que tenemos y dirá, uy, ¿cómo hicieron la nota así con ese fondo? Es parte del club, del crecimiento del club ese fondo, porque es todo lo que se derribó y se está convirtiendo en un gran salón. Sí, así que estamos ahí en, tras estos pasos que el que por ahí, seguro el que ve va a decir, uy, ¿esto qué era? Estos eran dos salones que ahora quedó uno solo, que de a poquito vamos a ir remando y remando para tener nuestro gran salón y ahí también ya va a ser otra entrada más económica para el club. Así. Y vamos a presentarlo en sociedad ya dentro de poco también. Y sí, vamos a ver, Dios quiera que sea dentro de poco, pero nada, tranquilo nomás. Claro. Le vamos a preguntar acá, Claudio, estos lotes, estos terrenos, ¿cuál es la finalidad que van a tener? Mirá, siempre con sinceridad, ¿viste? En un principio, la verdad, cuando vivía nuestro querido amigo inolvidable Vichy, también, que también es partícipe total de todo esto, y así como dice Pituro en la charla de comisión directiva, como que queríamos regularizarlo, la verdad que queríamos venderlo para comprar nuestra cancha. Pero ahora como que, bueno, se está discutiendo de vuelta. Y la idea mía es lo que trato siempre de hacer, eso sí, en lo personal siempre lo trato de hacer, más en un club así donde se maneja sentimiento, fútbol, todas esas cuestiones, tenemos que estar todos de acuerdo, las decisiones se toman totalmente todos de acuerdo, para que después no haya reproche ni nada. Así que se está debatiendo, porque la verdad que es un bien muy importante, tiene un valor económico, así como dice Aldo, que se pagó poco, porque gracias a doña Matilde, es un bien que tiene un valor muy grande, que seguramente podríamos comprar un buen predio para una cancha. Pero lo vamos a debatir, hay también ideas de hacer cosas ahí, es lento. Hoy, suponete, hace poquito terminamos la canchita de fútbol 5, ahora estamos con el tema este del salón, que después se puede hacer un paneo, de cómo estamos, vamos a ver dónde empezamos a poner dinero. Por lo pronto tenemos la tranquilidad de que es nuestro, y eso es lo importante, eso es lo importante. Y después veremos qué podemos ir haciendo ahí. Bueno, disfrutar esta noche de esta alegría entonces. Bueno, muchas gracias a vos, Silvia, a la gente del canal por venir y por estar en estos momentos lindos del Club Deportivo Nobleza. Felicitaciones. Gracias.